Hola y bienvenidos a Historia en Celuloide. En esta ocasión tengo el placer de presentar la película Cromwell de 1970, protagonizada por Richard Harris y Alec Guinness. La película aborda el transcurso de la Guerra Civil Inglesa que conllevaría el establecimiento de una república en Inglaterra, y es particularmente interesante porque adapta el estilo de batalla pike and shot o pica y tiro imperante entre los siglos XVI y XVII en Europa. Aunque el film estuvo en preproducción durante 10 años y cuenta con finos decorados, buen presupuesto y excelentes actuaciones, la imprecisión histórica de esta es comparable a la de Corazón Valiente. Cabe destacar que su realización coincidió con un punto álgido en el conflicto norirlandés para el gobierno británico, por lo que es posible que la película haya omitido o cambiado la mayoría de las referencias a Irlanda, que tuvo una participación importante durante la Guerra Civil. Aunque también se trata de una película de poco más de 2 horas, por lo que se ve obligada a condensar eventos trascendentales. La película comienza en la década de 1650. Oliver Cromwell es un devoto puritano, escudero terrateniente, magistrado y ex miembro del Parlamento. El rey Carlos I y sus políticas, incluido el confinamiento de tierra común para el uso de los ricos terratenientes y la introducción de rituales papistas y romanos en la Iglesia de Inglaterra, se han vuelto cada vez más impopular entre muchos, incluido Cromwell. En realidad, Charles es un devoto anglicano, aunque permite a su reina francesa practicar el catolicismo romano en privado, pero le prohíbe criar al joven príncipe de Gales, su heredero, en esa fe. Cromwell planea llevar a su familia a América, pero sus amigos lo persuaden para que se quede y reanude un papel en la política. Charles convoca al Parlamento por primera vez en 12 años, ya que necesita dinero para luchar contra escoceses e irlandeses. Aunque para apaciguar a los comunes acepta a regañadientes ejecutar a su odiado asesor, el conde de Stratford, el Parlamento de Inglaterra no le otorgará sus solicitudes, a menos que acepte reformas que podrían conducir a una monarquía constitucional. Creyendo en el derecho divino de los reyes y bajo la presión de la reina para mantenerse firme, Charles se niega. Cuando intenta arrestar a 5 miembros del Parlamento, estalla la guerra civil en Inglaterra. El Parlamento contra el rey, ambos convencidos de que Dios está de su lado. Cuando las fuerzas parlamentarias en las que Cromwell es un oficial de caballería demostraron ser ineficaces, él junto con Sir Thomas Fairfax establece el nuevo ejército modelo y pronto cambia el rumbo de la guerra contra el rey. La disciplina, el entrenamiento y los números del ejército aseguran la victoria, y la caballería de Cromwell demuestra ser el factor decisivo. Con su ejército derrotado, Charles llega a pedir ayuda a las naciones católicas, lo que desagrada a sus partidarios protestantes. Finalmente es derrotado, pero en un acto de valor todavía se niega a ceder ante las demandas de Cromwell y sus asociados de un sistema de gobierno en el que el Parlamento tenga tanto que decir sobre el funcionamiento del país como el rey. Cromwell, que ha tenido que mantener la disciplina en el altamente politizado nuevo ejército modelo, ejecuta un cabecilla de un incipiente motín. Más tarde, escucha decir Edward Hyde, el antes consejero leal del rey, que Charles ha estado formando en secreto un ejército católico para reanudar la guerra contra el Parlamento. Él y sus partidarios hacen que Charles sea juzgado por traición, declarado culpable y condenado a muerte. Charles enfrenta su destino con valentía, e incluso sus críticos más ardientes se conmueven por su dignidad y el hecho de que ha perdonado a sus captores. Hay poca celebración o satisfacción por su muerte, incluso por parte de Cromwell. El Parlamento pronto demuestra ser ineficaz en el gobierno del país, y con el rey ya difunto le ofrece la corona al mismo Cromwell, quien la rechaza rotundamente. Pero a su vez, Cromwell se ve obligado a realizar un golpe de estado. Sin embargo, donde Charles fracasó, Cromwell tiene éxito. Sus tropas eliminan a los parlamentarios de la Cámara de los Comunes, dejando a Cromwell sentado simbólicamente solo en la Cámara como dictador virtual, donde describe al espectador su visión del protectorado. La película termina indicando que Cromwell sirvió con gran éxito durante 5 años como Lord Protector, antes de que el hijo de Carlos I, Carlos II, regresara como rey de Inglaterra, que nunca volvería a ser la misma. Y bueno, hasta aquí el resumen. La verdad es que la película se toma muchas libertades creativas, pero es particularmente fiel en algunos de los puntos más relevantes de la Guerra Civil. Para empezar, tenemos a Oliver Cromwell, cuyo rol al inicio del conflicto es exagerado en la película para darle importancia, pues se trata del protagonista. Si bien acierta en varios rasgos de su personalidad al retratarlo como un puritano que se va haciendo más radical a medida que avanza el conflicto, lo cierto es que era un personaje oscuro al inicio de esta.
puesto que él no fue uno de los cinco parlamentarios a los que el rey intenta arrestar, y ni siquiera participa en la primera batalla importante de la guerra, la batalla de Edge Hill. Además, el film muestra que Cromwell y Charles I se encuentran varias veces, manifestando que el sistema en el que cree Cromwell es la democracia. En realidad, solo se encontraron una vez, cuando el rey ya había sido derrotado, durante su cautiverio en la isla de Wight. Y es difícil saber cuánto creía Cromwell en la democracia, pues se trataba de un hombre del siglo XVII. Además, el filme muestra que Cromwell forma y dirige el nuevo ejército modelo por su cuenta. En realidad, Sir Thomas Fairfax, Black Tom, era el comandante en jefe de esta nueva fuerza, mientras que Cromwell era su segundo al mando y comandaba la caballería. Pero la película muestra a Black Tom como su subordinado. También se muestra que Cromwell es el primero en firmar la sentencia de muerte de Charles y presiona al resto de parlamentarios para hacer lo mismo. La verdad es que fue el tercero y la idea de ejecutar al rey prevalecía entre todos los miembros puritanos del parlamento, con la excepción de los presbiteranos, como Black Tom. También cuando la delegación del parlamento se presenta ante Cromwell, éste les dice que tuvieron 6 años para formar un nuevo gobierno, indicando que todo este tiempo él estuvo en su propiedad campestre, cuando en realidad él estuvo en Irlanda, sometiéndola en una campaña brutal de conquista, lo que llevaría a opacar definitivamente a Black Tom y a su vez ser recordado con desprecio por el pueblo irlandés. Nada de esto siendo mencionado en el film. Tampoco se hace referencia a la campaña en Escocia, donde Cromwell actúa más humanamente, posiblemente debido a la población protestante de Escocia. Posteriormente, se muestra que Cromwell rechaza tajantemente la idea de convertirse en rey y se ríe del absurdo de la idea. Pero en realidad, Cromwell se tomó la oferta en serio y solo desechó la idea al ver el rechazo que provocaba en el ejército, por lo que en su lugar toma el título de Lord Protector del gobierno republicano de la Mancomunidad de Inglaterra. De hecho, la ceremonia que lo instauró como Lord Protector se asemejaba mucho a una coronación, pues usaba mucha de la parafernalia real, vistiendo la capa púrpura con bordes de armiño, espada de justicia, cetro y sentado en la silla del rey Eduardo, pero sin corona. La única diferencia es que tal cargo no sería hereditario, en teoría al menos, pero Cromwell se reservaba el derecho a nombrar sucesor, el cual terminaría siendo su propio hijo, Richard Cromwell. Posteriormente, tras la reinstauración de Charles II, hijo de Charles I, el cuerpo de Cromwell sería exhumado de la abadía de Westminster y ejecutado póstumamente, colgado de unas cadenas, hasta finalmente ser arrojado a una fosa, mientras que su cabeza fue exhibida en lo alto de un poste, clavado a la entrada de la misma abadía hasta 1685. Luego tenemos a Charles I, que es retratado fielmente por Alec Guinness, pues habla con acento escocés y hasta tartamudea ocasionalmente como el verdadero Charles. Es retratado como un devoto anglicano, creyente en el derecho divino de los reyes, pero que ama a su país a su manera, siendo desbordado por las circunstancias, si bien hay algunas incongruencias en sus acciones, y es que el verdadero Charles no fue quien inició el confinamiento de tierras de los comunes para uso de terratenientes. Esta práctica corresponde a sus predecesores. Se muestra cómo sus políticas religiosas generaron desconfianza entre los puritanos ingleses, pero no se muestra a los Covenanters escoceses, que pensaban que sus puntos de vista eran demasiado católicos. Ni se hace mención de la Guerra de los 30 años que aconteció durante su reinado y cuyas fuerzas participaron, aunque no logró apoyarlas debidamente. Sus intentos de obligar a la Iglesia de Escocia a adoptar prácticas anglicanas condujeron a la Guerra de los Obispos, fortaleciendo la posición del Parlamento inglés y escocés, que ayudaría a precipitar su propia caída. Además, que el rol de la reina Enriqueta María de Francia, católica romana, es presentado como intrigante y manipuladora. Los historiadores no creen que haya influido en el conflicto mayormente, sin embargo. Además, Charles no disponía de fuerzas verdaderamente superiores al inicio del conflicto, pues se ve forzado a huir a York, mientras que los parlamentarios mantenían Londres, donde disponían de la economía y recursos para equipar y pertrechar mejor a sus fuerzas. Mientras que en el filme se muestra al ejército del rey mejor vestido y equipado, cuando en realidad fue lo contrario. También se muestra que Charles planea una segunda guerra civil tras su derrota, lo cual es descubierto y acarrea su juicio. La verdad es que la segunda guerra civil sí se dio, y fue solo tras su segunda derrota que Charles fue llevado a juicio. Y es que después de su derrota en 1645, se entregó a una fuerza escocesa que lo entregó al Parlamento inglés. Charles se negó a aceptar las demandas de sus captores de una monarquía constitucional y escapó temporalmente en 1647, cosa que no aparece en la película. De nuevo encarcelado en la isla de Wight, Charles forjó una alianza con Escocia,
pero a fines de 1648, el nuevo ejército modelo de Oliver Cromwell había consolidado su control sobre Inglaterra. Charles fue juzgado, condenado y ejecutado por alta traición en enero de 1649. Por último, está la adaptación del conflicto, y es que la película muestra solo dos batallas importantes seguidas, cuando en realidad las guerras civiles fueron tres en total, acarreando innumerables batallas a lo largo de los años entre 1642 y 1650. En realidad, Charles I no tenía experiencia bélica previa, al igual que Cromwell, quien ni siquiera había recibido entrenamiento militar, por lo que fue un conflicto entre aficionados. Aunque la capacidad de poseer una reserva numerosa de hombres y el entrenarlos satisfactoriamente en poco tiempo sería lo que inclinaría la balanza en favor de los parlamentarios. Analizando las batallas, que sí son adaptadas, primero tenemos la batalla de Edge Hill, que como ya mencionamos, Cromwell no participa, y en la que ambos ejércitos se encontraron. Después de que la artillería parlamentaria abrió fuego, los realistas atacaron. Ambos ejércitos consistían principalmente de tropas inexpertas y a veces mal equipadas, sobre todo las realistas. Muchos hombres de ambos lados huyeron o saquearon el bagaje enemigo, y ninguno de los ejércitos pudo obtener una ventaja decisiva. Después de la batalla, el rey reanudó su marcha sobre Londres que venía haciendo, pero no le quedaron suficientes fuerzas para vencer a la milicia defensora antes de que el ejército de Essex pudiera reforzarlos. El resultado no concluyente de la batalla de Edge Hill impidió que cualquiera de las facciones obtuviera una rápida victoria en la Primera Guerra Civil, que finalmente duró 4 años. Sin embargo, el film lo muestra como una victoria del rey. Tampoco se muestra ni se menciona la batalla de Marston Moor, que fue la más grande de todas, y donde Cromwell, para entonces teniente general, comienza a volverse una figura relevante en la guerra y que comienza a inclinar la balanza en favor de los parlamentarios. Finalmente tenemos la decisiva batalla de Naseby, que en la película muestra que los parlamentarios dirigidos por Cromwell son superados en número por el rey. La verdad, los parlamentarios eran dirigidos por Black Tom y con Cromwell como segundo. Tras una dura lucha, el ejército parlamentario había destruido efectivamente la fuerza realista, que sufrió 7.000 bajas de sus 7.400 efectivos. Charles perdió la mayor parte de su infantería y oficiales veteranos, toda su artillería, tiendas y equipaje personal, y muchas armas, asegurando que los realistas nunca más desplegarían un ejército de calidad comparable. Capturados en el bagaje estaban los papeles privados del rey, que revelaban en toda su extensión sus intentos de atraer a católicos, irlandeses y mercenarios extranjeros a la guerra. La publicación de estos documentos le dio al Parlamento una causa moral adicional para terminar la guerra. Tras estos conflictos, vendría la Segunda Guerra Civil Inglesa, donde Charles contaría con el apoyo de algunas facciones escocesas, pero sus fuerzas serían definitivamente derrotadas por el nuevo ejército modelo en la batalla de Preston, lo que llevaría a la ejecución de Charles y la proclamación de su hijo, Charles II, como rey de Escocia, desencadenando la Tercera Guerra Civil y terminando en la batalla de Worcester, donde Cromwell derrota a Charles II y sus aliados escoceses, lo que conllevaría la posterior invasión y conquista de Irlanda y Escocia por Cromwell, y el establecimiento de la Mancomunidad de Naciones. Si bien puede decirse que con la muerte de Cromwell, el fallido gobierno de su hijo Richard y la subsecuente restauración de Charles significaría que las guerras civiles no sirvieron de nada. La verdad es que durante el protectorado, la prosperidad británica y colonización de América del Norte creció, además de que el establecimiento del nuevo ejército modelo permitió la creación de un ejército nacional, profesional y permanente en Inglaterra, a diferencia de las levas y milicias reclutadas de los dominios de los terratenientes, cosa que sería adoptada por las demás naciones europeas posteriormente, lo cual es a mi parecer el mayor legado de Oliver Cromwell. Y bueno, hasta aquí el video. Si sabes algún dato interesante sobre la película o la Guerra Civil Inglesa, házmelo saber en los comentarios. Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho y dale like si te ha gustado. Esto es Historia en Celuloide y hasta el próximo video.